Cuando te conocí, muy pequeño yo estaba, una cerca tenías que en Guadua te rodeaba. Te protegió mi padre para que tú crecieras y sombra y alimento a los animales dieras. The world is facing an unprecedented challenge. Urbanización, crecimiento económico y crecimiento poblacional van a generar una gran demanda de alimentos para las próximas décadas. Y entonces, si no hacemos una intervención adecuada de estos recursos naturales, estaremos enfrentándonos a serios problemas medioambientales y de sostenibilidad para muchas regiones en el mundo. But sustainability is broader than just efficiency. We need to respect livelihoods, the environment, and animal welfare. If you are looking ahead to the future and you are trying to sell your products in the long term, if animals are managed in a way so that they can function extremely effectively and welfare is good, then the production of the animals is very often better. In Colombia, where cattle occupy 80% of agricultural areas, grassland ranching brings challenges in the form of soil degradation and reduced pasture quality. This has a major impact on both livestock productivity and animal welfare. Los sistemas de producción silvopastoril tienen algo de rescatar muy grande, y es justamente ese bienestar animal con que uno ve que el sistema le aporta unas bondades grandísimas. So how can we build a future for sustainable livestock? Los sistemas silvopastoriles comienzan a perfilarse como una importante solución para los temas de sostenibilidad y producción ganadera a nivel global. Comienza a ser parte de la solución, no toda, parte de la solución. Es un modelo de uso de la tierra que combina árboles, arbustos, forrajes, pasturas o otro tipo de forrajes con usos animales, con el manejo sabio del agua, con el manejo respetuoso de la naturaleza y la biodiversidad en función de la producción de alimentos de origen animal sanos para la gente. El sistema silvopastoril intensivo es un sistema agroforestal pecuario que combina en tres estratos, un estrato bajo que es compuesto por gramíneas y leguminosas herbáceas, un estrato medio compuesto por arbustos forrajeros, en este caso Leucaena leucocéfala, y un estrato superior que puede ser árboles nativos, árboles maderables o árboles frutales, y aún un estrato más alto que lo componen palmas y árboles de mucho mayor envergadura. La principal ventaja del sistema silvopastoril es que permite tener mayor cantidad de biomasa y de mejor calidad como alimento para los animales, y eso permite que haya mayor productividad por unidad de área. For over 10 years, nearly 2,000 Colombian farmers have successfully adopted this method of sustainable livestock production. A comienzo del 2004, estábamos buscando unos sistemas productivos que realmente nos permitieran avanzar en un plan estratégico, una visión de largo plazo, que le permitiera a la ganadería no solamente ser mucho más productivo, sino al mismo tiempo sostenible desde el punto de vista ambiental. Traditional cattle ranching can be successfully reinvented and improved through the silvopastoral systems. La ganadería mía era una ganadería en tierras de buena calidad que más o menos soportaban algo menos de 2 unidades de gran ganado. Estoy sobre 5 unidades de gran ganado. Vaya usted a ver una finca mía hoy y compárela con el vecino y tiene la respuesta más evidente. Las imágenes en este caso lo dicen todo. In terms of productivity, it is impressive how successful silvopastoral systems can be. The Molina family have farmed El Atico for 9 generations. Anterior a los 90, es una ganadería que aparece con saldo en rojo. Mientras que esta ganadería con los sistemas silvopastoriles lo que nos ha permitido es quitar una cantidad de costos que teníamos antes de los años 70, 80 en la ganadería del Atico. Es la única forma para lograr llegar a un sistema sostenible desde el punto de vista pecuario. De otra forma, no entenderíamos cómo uno puede producir leche hoy en una
competencia tan dura para poder mantenernos en ganadería, estamos haciendo uso de un subsidio, pero no del gobierno, sino un subsidio que se llama subsidio natural. Both smallholder farms, well as large ranches, can profit from the use of silver pastoral systems. El proceso de transformación de esta finca ha sido extraordinario. Cuando yo entré a manejar esto, era un solo potrero. Y en este momento tenemos 50 potreros con unas rotaciones que nos han traído unos beneficios enormes para la producción de la leche. La realidad es que si nosotros, a principios de los años 90, no hubiéramos incursionado en los sistemas agroforestales, en los sistemas silvopastoriles intensivos, posiblemente ya no seríamos ganaderos. As well as increasing productivity, there are other benefits to silver pastoral systems. Environmentally, it increases biodiversity. Las principales ventajas del sistema silvopastoral intensivo es que captura al máximo el principal recurso que tenemos en el trópico, que es la energía solar en diferentes estratos. Los árboles y los arbustos permiten un reciclaje de nutrientes gracias a que tienen raíces más profundas que extraen más agua y nutrientes de la parte más profunda del suelo. Permite también una mayor captura de carbono en el suelo. Another key benefit is improved animal welfare. Animal welfare is important to very many people around the world, but it is also important to everybody who is keeping animals, farming or using animals in any other way, because if the welfare of the animal is good, in general, the use of the animal is going to be better than if it is not good. World Animal Protection are contributing their expertise in animal welfare, working with the Global Agricultural Assessment Network, AgriBenchmark, and CPAV to look into potential sustainability win-wins of silvopastoral systems. From our assessment of the cattle's welfare, it's clear that the animal's health and welfare is excellent. You can see that body condition is very good, despite this being the driest time of the year, when many farms in this region are really struggling with providing sufficient quality feed for the animals. What's more, you can see that the animals have access to shade, even during the hottest time of the day. And in terms of their welfare and behavior, they can choose their environment, and they also don't have very far to walk to water. Because they are handled every day, the animals are very calm and used to people, which also has benefits for the workers who find handling animals easy. Silvopastoral systems can offer solutions and achieve long-term economic benefits for farmers. Solutions come with some challenges. El problema de los sistemas silvopastoriles son las barreras de entrada, el costo de implementación por una parte y por otra parte las tecnologías, que hay que aplicarlas con mucho rigor. Pero una vez implantadas, a mí no me cabe la menor duda que es un sistema que no tiene punto de comparación con los sistemas tradicionales a base de pasturas como monocultivo. There are major organizations like CPAV and the World Bank that are working to support farmers overcome these challenges. El Banco Mundial tiene un papel importante en este proyecto como administrador de fondos del Fondo Global Ambiental que se han puesto a disposición de Colombia para apoyar esta iniciativa de programas silvopastoriles en pro de la reconversión de la ganadería colombiana. El banco, además de ser el administrador, es el supervisor técnico quien da acompañamiento y asistencia técnica al gobierno de Colombia y a los socios principalmente involucrados en este proyecto con quienes trabajamos de la mano para apoyarlos en la implementación de este desarrollo. La Colombia del futuro yo la visualizo. 20 millones de hectáreas, la mayor parte con sistemas silvopastoriles intensivos. Con eso, el país no solamente atenderá con suficiencia sus necesidades internas, sino que tendrá una oferta a nivel internacional.
The potential for success of silvopastoral systems mean farmers can build a future for their farm and their family. Para mí era pues un anhelo como poder continuar con el proyecto y ser como esa siguiente generación pues en seguir con el proyecto y además ese reto pues de poderla proyectar a una décima generación. Consideramos que el desarrollo sostenible tiene que ir de la mano del componente de la unidad familiar y si no de una a otra generación, que pueden pasar 25 o 30 años, se pueden perder un proyecto de vida de esfuerzos muy grandes como el que han desarrollado nuestros abuelos, nuestros padres. Cuando hace sol muy fuerte, muchas vacas albergas y estando allí a la sombra, te apreciamos al verlas.